En verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a iniciar la celebración de la Santa Misa, Domingo de Resurrección. Les vamos a pedir, por favor, tomar la debida distancia entre cada uno de ustedes, de manera tal que los cuerpos policiales que están pasando constantemente vean que estamos respetando esa distancia. Y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesús el resucitado, esté con todos ustedes. He resucitado y estoy contigo todavía, aleluya. Pusiste sobre mí tu mano, aleluya. Tu sabiduría ha sido maravillosa, aleluya. Al iniciar esta Santa Misa, vamos al comienzo bendecir tanto la luz como el agua, pidiéndole al Señor que a través de ella también nosotros quedemos santificados, y que sabiendo que ese cirio inmenso, ¿no?, representa a la luz de Jesús, como dice el Evangelio de Juan en su capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Señor Dios, mira con bondad a este pueblo tuyo que vela en oración en este día santísimo, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. Pueden alzar sus botellas. Que creaste para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestros cuerpos. Tú además has convertido el agua en un instrumento de tu misericordia. A través de las aguas del Mar Rojo, liberaste a tu pueblo de la esclavitud. En el desierto hiciste brotar un manantial para saciar su sed. Con la imagen del agua viva, los profetas anunciaron una nueva alianza que deseabas establecer con los hombres. Finalmente, en el agua del Jordán, santificada por Cristo, inauguraste el sacramento de una vida nueva que nos libra de la corrupción del pecado. Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que han sido bautizados en esta Pascua del Señor, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en este momento van a ser rociados con el agua bendita. Vida. Ahora la iglesia invita a todos a sus hijos dispersos por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Juntos damos al Señor gracias porque Él es la luz del mundo. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina, bendice este fuego y haz que estas fiestas pascuales, vivida en esta situación tan delicada, encienda en nosotros el deseo del cielo, y que este fuego queme toda situación de enfermedad y nos sane a nosotros
y a toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Un aplauso para Jesús resucitado. Renuncian a todas sus obras, renuncian a todas sus elecciones, renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ahora levantamos nuestra mano derecha a lo que podamos. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Repitan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de proclamar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos, oremos. Oh Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos abriste en este día las puertas de la eternidad, concede a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la vida, a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios.